Buenos días, hoy domingo, ¿cómo estamos hoy, flaquita? 30 de enero, bueno, 30 de enero, andamos en busca de ese lugar que nos recomendaron para desayunar, que está por el rumbo de la Fonapo, subiendo por el camino que va hacia la granja de pollos Max. Entonces está ahí preguntando, y creo que es aquí mero, aquí donde vamos. La aleta, chido, está perrón. Pero veo cerrado. Está cerrado. Logremos cosecha libre. No es aquí. Parece que no es aquí. Vamos a regresarnos. Pues Ayulteco, donde llegamos, no es el lugar. Al parecer es más arriba y es pasando la granja de pollos Max, como unos 50 metros, y no es a mano derecha, como decía mi amiga, que estaba ahí. No, está por la misma parte al lado izquierdo, por el mismo lado de la granja de pollos Max. Aquí está justamente, ahí dice Las Bugambilias, local campestre, desayuno buffet. Vamos a ver si alcanzamos, porque por andar buscando se nos hizo tarde. Vamos viendo a ver qué jais. Hijo de su madre. Se ve muy lleno. Pues finalmente llegamos a este lugar. Un lugar campestre, agradable, y pues el servicio de buffet. Ahorita los chavos nos van a servir. Lo que sí te sirven es las bebidas, el cafecito, el jugo. Y ya lo demás, pues hay que pararse a tomar lo que, bueno, de hecho así es el buffet. Vamos a ver qué vamos a encontrar ahí. Aquí está el chamaco. ¿Amílcar te llamas, hijo? Sí. ¿Con K de kilo? Sí. Aquí están muchachos viendo mi cafecito, a ver qué tal. ¿Ya se te acabó, mijo? ¿Qué chingados? ¿Cómo ves, flaquita, el lugar? Está agradable, ¿no? Fresco. ¿De qué sabores son los atoles, mijo? ¿No más? Está bueno, ¿eh? Un atolito de camino. Ya, pues, está agradable. Efectivamente, como me decía mi amiga, que hice el comentario en el video anterior, esto se llena. Me hizo la recomendación que me viniera temprano, más o menos llegamos disque temprano, y sí, está llena. Entonces ahorita platicamos con el dueño del lugar, que es mi amigo, para que nos des alguna referencia sobre su servicio. Vamos a ver qué onda, Pepita. Vamos a ver, probar el cafecito. Aquí traen el atolito. Gracias. A rato te pido un atolito. Mamá, qué chingo el café, mija, ¿eh? Yo te aviso, gracias. Pues aquí vamos a ver el lugar este. Vamos a examinarlo. Ahorita me serví un rico atolito. Está sabroso, está exquisito. Mire, allá hay una vista al fondo. Como está en una parte alta, se puede apreciar un paisaje allá de Sayula. Mire qué hermoso nuestros mezquites. Siempre los he alabado. Hola, mija, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿Cómo está? Ay, me agarraste con el atole en la garganta. Ay, pero está rico. ¿Me trajiste a la niña? Sí. Ahí está la gorda, ya la vi en la cabona, írala. Está apurada, me dice. Yo primero voy a pintar y ahorita va. Ah, sí, pues sacó a su tío Martín, cómo no. Entonces miren, aquí está el molcajete con su, pues, la salsa de molcajete, que se ve espectacular. Ajá.
aquí está las diferentes comidas, de sus presentaciones con sus estos utensilios de barro como debe de ser. Miren, aquí tenemos, para empezar, mija, ¿me muestras qué es lo que tienes? Sí, aquí tenemos, hay huevo con jamón. Huevo con jamón, y luego... ¿Este qué corresponde? Nada ahí. Huevo a la mexicana. Ah, huevo a la mexicana. Está calentando. Está calentando. Este es papas con chorizo. Este es fajas con elote. Este es bistec con nopal. Bistec con nopal. ¿Y este? Chicharrón en salsa verde y costillita en salsa roja. ¿Y esto es qué? Los frijoles y los chilaquiles. Ah, perfecto. Pues aquí tienen sayultecos. Aquí tienen el lugar. Está bonito, recomendable. Y acá tenemos que es agua fresca, mijo, que... Sí, agua de Jamaica. Leche, jugo de naranja y café. Y café. Y estas son ya frutita para... Fruta, yogur, granola, cereal y iPad, de limón y de... Muy bien, ¿cómo te llamas tú, mija? Arlet. Arlet, muchas gracias por tu presentación, mija. Vamos a probar a ver qué tal, a ver qué hay. Bueno, ahí estamos. Miren qué bonitas bugambilias, con razón el nombre, bugambilias. Siempre lo he dicho también, qué hermosas las bugambilias. Miren qué hermoso cuadro hace, acompañado con estas plantitas preciosas, preciosas. Muy bien, bonito lugar. Pues, ¿cómo se le hace la comida, Flaquita? ¿Fuiste a ver allá el buffet, lo que había? Sí. ¿Y cómo viste la variedad? Bueno, había mucho plato mexicano, como la acostumbrada. Y entonces me fui a la segura, con mi huevo. Pues sí. Comida internacional. Pues mira, yo me puse mi carnita con chilito, salsita de molcajete, frijolitos, mi atolito, y ahorita me paro para ver qué más se me antoja. Fíjate, mija, que lo que se me hace curioso es que estando a la intemperie, y siendo Sayula famoso por las moscas, no encuentro mosca, absolutamente ninguna mosca. Está bien, ¿no? Digo, porque ya ve que usted es medio especial para eso de los mosquitos. Pues hubiera ido desde qué horas, pero bueno. Así es que todo bien, todo bien. Provecho. Digo, con permisito, dijo Monchito, que voy a continuar comiéndome mi carnita con chilito. Bye. Pues miren, vamos por la segunda ronda. Yo ahorita ya parece para servirme mis chilaquiles, otros para la flaca, mi juguito de naranja. Sí, bueno, me lo decoré bien perrón. Vamos a ver cómo sabe. Resulta que me acaba de decir la señora, la esposa del propietario, que también allá, de qué lado, tienen tamales de picadillo, tamales dulces, atole, menudo. De estos de queso, ¿cómo se llaman? Tortilla con queso. Quesadilla. ¿Allá de qué lado? Ah, pues, hubiéramos comido tamales de quesadilla. Ahorita vamos para ver qué. Ir al pony. Pero aquí tiene la segunda ronda con los chilaquiles. Ya me comí a la segura el huevo con jamón y ahora con los chilaquiles. Bueno, muy rico. Bueno, vamos. ¿Y qué creen? Ahora ya estoy en la tercera ronda. Ay, cabrón, ¿cómo trago? Me serví un platito chiquito de menudo. Platito chiquito de menudo. No, está chiquito, mira. Ve mi mano. No es mucho. No, mira. Ve el nivel de la cuchara, no es mucho. Luego me traje nada más un tamal de picadillo. Un tamal, nada más. Mis tortillitas que van aquí en el este, pero se me olvidó ir por él. Vamos a meterlas aquí para que no se enfríen. Y le traje fruta a la platita, que como ya saben, ella es de poco comer. La gente cree que cuando deja comida es porque no le gustó, pero es porque se llena. Tiene una pancita así como... Una pancita como... Tiene una pancita como de 5 centímetros, entonces pues es... Está todo muy rico y la Qué bueno.
Entonces vamos a probar el menudito y luego el tamalito y yo creo que ya hay más cosas allá. ¿Ya? ¿Qué pasó con la dieta de Santiago? Ya ve, las promesas falsas siempre que hacemos todos los años. Siempre, siempre. Ya me pongo en acción cuando ya veo la lonja que va, está más pronunciada. El cachete, su madre. Ay, cabrón, pero mire, México lindo y querido, donde la comida es bien rica. ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es verdad? Es verdad. Bueno, vamos a darle. Le voy a decir, estoy aquí esperando que usted me diga a mí, que me dé la reseña de cómo está el tamal de picadillo. Ah, si no fuera porque ya a mí ya no puedo comer más nada, hubiera probado el tamal también, pero ya. Sí. Bueno, pero usted tiene más espacio que yo. Está rico, ¿verdad? Hola, Marisa, buenos días, ¿cómo está? Bien. Buenos días. Bien, Akira. Gracias. De poca madre, ¿no? Ah, bueno. La próxima vez que venga, como yo como poquito, solamente voy a pedir tamales. Sí, piensa bien qué es lo que vas a comer, porque si está muy cabrón que quieras comer de todo. Pues, pero probé un poquito de todo lo que pude. Con eso es suficiente, ya me llené. Yo no puedo. Usted sabe que yo no soy de restaurante de buffet. Yo soy de restaurante un platito y ya. ¿Está llorando? Está llorando porque ya no puede comer más nada, ¿verdad? ¿Cómo se le hizo la comida? Parece que buena, porque mire para allá. Sí, ya veo. Y mire cómo dejó ese plato. No se trata de, en ese video no se trata de hablar bien o mal de los señores a los clientes. Pero aquí está la venta de los detalles de los perdidos, dejárselos a la gente que ve cuando venga aquí a visitar este lugar. Nuestra finalidad, nuestra intención es dar a conocer esos lugares aquí del señor, aprovechando que usted viene de otro país y que de alguna manera se pueden promover más esos lugares. Esa es la intención principal, que la gente conozca los lugares, lo que ofrecen los lugares, las diferentes comidas, nuestra gastronomía. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo sigo tragando. No, ya veo, provechito, dijo Monchito. Ya ve, ya me hice unas de acá de México. Bueno, y pues ya para rematar con broche de oro, yo creo que era al revés, ¿eh? Hay gente que acostumbra primero la fruta y después la comida, y yo lo dejé al revés. Esta fruta que le traje a la flaca, que comió muy poquito para variar, pues, ¿para qué vamos a despreciar, ¿eh? Déjame como unos meloncitos. Ya para retirarnos de este lugar. La pasamos bien. Entonces, muy recomendable. Ya veremos para la próxima semana que alguien del público, de nuestros seguidores, nos diga, nos recomiende otro lugar para almorzar. A ver a dónde nos apunta el guarachi. La gente llega, de todas, pues, siguen viniendo aquí a buscar el almuerzo. Ya es un poquito tarde y, sin embargo, no deja de venir la gente. Hoy no es día de cocinar en la casa, hoy es día de que a una la saquen afuera para que se coma algo preparado con las manos de otra persona. Es día de descanso. A ver, échales un pedradón a esos maridos que no sacan a sus viejas toda la semana, las pobres doñas ahí haciendo sus comidas. Y más cuando hablamos de señoras, familias grandes, numerosas, y que llega un fin de semana y no se merecen sacarlas
a un restaurante, un desayuno, aunque sea unos pinches tacos hediondos, pero algo, algo. Bueno, ya que usted me preguntó y se contestó usted mismo, pues sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, se merece que la saquen a comer. Así es, ¿eh? Así es, porque por muy miserable que esté uno, sí, sí es posible. Sí es posible salir a... estoy comiendo. Sí es posible sacarlas a desayunar, a comer, algo, algo, pero sáquela. Luego se andan quejando que ¿por qué me dejó mi viejo? Pues cabrón, pues cómo no, falta de atención a la mujer. Esa panzota, bueno, van a ir a desayunar para crecer la panza, pero no se bajan, no se preocupen. Así es que ustedes, mujeres, también hagan algo para merecerse. Hacen mucho, pero rásquele la panza a su viejo, hágale piojito y esas cositas, y van a ver que los convencen y los van a llevar al paraíso. ¿Cómo ves el paisaje, flaquita? Estoy grabando. ¿Vas? Ok. Esos que ves ahí son sembradíos de... Son sembradíos de aguacate. Miren, qué bonito. Qué bonito paisaje. Estamos aquí en el cerro, ese cerro se llama el Cerro del Escapitl. Es el cerro donde se creó, se formó la famosa leyenda de la vieja del Escapitl. Este cerrito, un poquito más altito y casi casi ya sería una montaña que en esos tiempos estuviera lleno de nieve. Bonito paisaje. Ahí están estos mezcales, o no sé cómo le llaman. Señora esposa del señor, bueno, propietaria de aquí del lugar, para que me diga qué en esta sección, qué es lo que tenemos. Allá vimos que está la sección de los... Sí, de los guisados. De los guisados. Aquí por este lado tenemos tamales, quesadillas. Ajá. Y aquí los hot cakes. Ok. Los cakes. ¿Ah? Con cajeta. Cakes, aquí en México. Usamos cajeta para ponerle a los hot cakes, sí. O los cakes. Y allá aquella parte está lo que es el menudazo, ¿verdad? Sí. El menudo. Ajá. Y las tortillas sorteadas. Ajá. Y allá está la olla de los tamales. Acá, los tamales están de este lado. Allá están los tamales. Hey. Ah, sí, cierto, están los tamales. Los deja ver si todavía hay, con permiso. Sí, mira. Uh-huh. Ah, mira, aquí están los tamales. Menudo ya no. Aquí están los tamales. Mira, y como pueden observar, allá está el fogón clásico mexicano con su leñita, con su... A la antigüita, ¿verdad? Sí. Está todo madre. Déjenme tomar el paisaje ya le hicimos una toma. Está precioso. Quiero decirles que este detalle es muy importante, de que aquí nos hacen las tortillas a mano. Aquí está la masa, aquí está la señora haciendo las tortillitas. Nomás chequen ahí el dato, cómo empieza a crecer cuando empieza a calentar y empieza a inflarse como globito. Aquí hay todavía menudo. Ahí, no, ya agarramos, ya lo probamos, está muy bueno. Entonces esta es la señal de que la tortilla ya está lista. Lista para echárselo al gaznante. Bueno, pues ahí está la banderita mexicana, cómo no, que no debe de faltar. Y ahí está la flaquita haciendo las tomas para que allá en Puerto Rico vean lo que tenemos aquí, por estos lugares. Bueno, señor Tecos, eso es todo. Pasamos a retirarnos. Acá de este lado hay área de niños para pintar. Ah, sí, luego vemos que hay un pony por allá. El paseo en pony, allá la trae. Está el paseo del pony. Entonces, como pueden ver, es una bonita experiencia desayunar, traer a los niños. Probar un poquito de todo, ahí tienen una mesita para los niños. Ah, pintan, ¿verdad? Sí, ahí pintan. Ah, ok, es sí, para que se pintan. Entretengan, para que no estén... Para que no estén chingando los morritos. Gracias, ¿eh? Le habla a su marido para que grabarle ya por último. Miren qué paisaje más bonito. Hoy estamos en otro restaurante, se llama Las Bugambilias. Es como un restaurante buffet donde uno escoge lo que quiere, pues, comer. Aquí en la parte de afuera del restaurante, aunque pues, se ve un poquito rústico, ¿verdad? Pero lo que hay ahí detrás son sembradíos de aguacate
Y me parece que eso es de donde sacan el tequila. Esas matitas que parecen matas de piña, pero no son piña. Son de donde se saca el tequila. Y pues, el restaurante está para acá. Está al aire libre. Allí hay una terracita con mesa. Y es estilo buffet. Uno se escoge ahí lo que uno quiere. Tiene música, pues, no en vivo, pero pues tiene su musiquita. Allí, en ese sitio, hacen tortillas a mano, que es mayormente algo de lo que comen aquí los mexicanos. Para todo acompañan con tortillas. Pues las tortillas de este restaurante las hacen aquí a mano. Escuchen, ahí están torteando. Se agarra la masa entre las manos y le dan golpecito para que salga así como en una formita redondita si las hacen a mano. También a veces usan unas máquinas que parecen como si fuera una especie de prensa. Ya ponen su bolita y le sale ahí redondita. Y pues las ponen en unos comales o algo así parecido para que se cocinen. Y pues la comida estuvo bastante buena. Ya ustedes saben que yo como poquito, así que jugo de naranja, chilaquiles, que son como si fueran tortitas con una salsa, queso. Y pues huevo revuelto, estilo americano. No había chocolate, pero me dieron algo parecido a la maicena, que lo hacen un poquito aguado, aquí le dicen atole, y se hace con la maicena, con leche y un poco endulzado, y le tenía canela. Pues fue lo más parecido a un chocolate que pude encontrar, estaba muy bueno, de eso me tomé 2 tacitas. Entonces pues le doy un aplauso. Y pues eso es todo por aquí, disfrutando y conociendo otros ambientes, otro estilo de vida que no es el que nosotros estamos acostumbrados. Y está muy bonito. Aquí hay muchos pueblitos, muchas tienditas, como la tiendita de Felipe, como cuando el pueblo era así más rústico, que había muchos negocitos, la plaza del mercado, pues aquí todavía se ve eso. Y está muy bonito. Así que después, pues, nos vemos en la próxima. Chauchito. Les comparto para que vean a dónde ando metida. Una vista para allá. Mira, hay unos corralitos ahí. No sé, ¿eran de lechones? No, me parece. Algo, algo. Y pues, el paisaje. Y allá al final, aquellas montañas. Están altitas, ¿verdad? Bueno, cambio fuera. Bye.